Llegamos a la parte final de este mini especial de lo que vivimos aquí en la expedición Bodytech 12K. Ya recibí mi medalla, me fue muy bien. No le voy a decir mis tiempos porque pues me da un poco de pena, pero quiero seguir trabajando para mejorar esos tiempos en cada una de las carreras que las cámaras de LP Crónicas van a estar presentes. Pero también estuvimos con varios competidores, corrieron en familia, corrieron también entre amigos, y ellos quisieron compartir un rato agradable frente a las cámaras de LP para contarnos cómo fue esta grata experiencia en este deporte. Todo esto a continuación en LP Crónicas. Bueno, pues que siempre el deporte es vida y es una buena forma de contribuir con la paz y el progreso de una nación es el deporte. La preparación debe ser integral para este tipo de carreras. Hablábamos con mi papá en semanas pasadas de la alimentación, que es importante, buenas verduras, no tanto las frutas, carbohidratos, en fin, y también durante la carrera hacer una buena hidratación y salir entre semanas es importante, por lo menos 3 días a la semana salir a hacer ejercicio. Bueno, me estoy preparando entre semana, mínimo trato de correr 2 o 3 días a la semana y los fines de semana salgo a correr a la ciclovía o al Parque Simón Bolívar. Es como sentirse unidos, fomentar la sana competencia. Bueno, mi preparación, yo voy al gimnasio todos los días y trato de correr una vez a la semana. Y llevo más o menos unas 10 carreras en este año. Lo mejor yo creo que es lograr la meta, no solamente digamos el logro de uno, sino con un familiar que uno quiere mucho, y creo que esa es la mayor satisfacción que uno se puede llevar. Amigos de Claro Sport, los invito a participar en todas las competencias que se están organizando. Vale la pena, el deporte no es vida, es salud y también es momento de familia. Salud. Así es. Pienso que correr, bueno, pensamos que correr es parte fundamental de una vida saludable y es súper. Te sientes como si volaras en la tierra. Bueno, la actividad es la preocupación mía por hacer deporte, por tener una vida saludable. Bueno, el ejercicio me ha servido para mantenerme físicamente bien y en el rendimiento del día a día, pues tiene un mejor desempeño en el trabajo. Tenemos que ejercitarnos todos los días, con simples cosas, caminando, no tomando el ascensor, sino subiendo las escaleras. Yo creo que si tú quieres estar sano, tú puedes estar sano. Bueno, quiero invitarlos a que la gente que no realiza ningún deporte, que es muy sedentaria, que se interese por esto, que realmente es importante hacer ejercicio al menos 3 veces por semana. Amigos de LP Crónicas, espero que hayan disfrutado el programa de hoy con mi compañero Harrison Salazar y Daniel González y mío en esto, lo que fue la expedición Bodytech 12K y 6K. Ya para cerrar, les recuerdo nuestras redes sociales, @ClaroSportCO, @BapDeAndrés, @Calo con W-10. Allí nos pueden contactar, invitaciones, sugerencias. Si usted es deportista, amateur y quiere que su historia de vida salga en nuestras pantallas de Claro Sports Colombia, solo llámenos. Escríbanos y allí estaremos dispuestos a colaborarle. Ya para que despedirme, soy Andrés Bautista y nos vemos en la próxima. Chao.